La línea de investigación que llevo a cabo es sobre poblaciones afrodescendientes en México y en particular hoy trabajo el tema de la diversidad religiosa y la infancia. Pues hacer una revisión bibliográfica de textos que tenía todavía por revisar, eso fue, digamos, uno de los aspectos positivos que me dio el confinamiento, la posibilidad de tener y poder hacer más bien una revisión más exhaustiva de la literatura vinculada a mi investigación. El trabajo de campo inicialmente fue, digamos, el tema más importante que tuve que cancelar inmediatamente y también la cuestión de las reuniones académicas, ¿no? Seminarios, sesiones para debatir textos o reuniones de trabajo con colegas con quienes interactúo. Algunos sí se pudieron llevar a cabo de manera virtual, pero otros definitivamente no se pudo. Fueron esas dos actividades principalmente.